acabamos de llegar a Estambul. Estamos en el aeropuerto Sabiha Gökten. Ojo que hay más de un aeropuerto, así que atentos a dónde estén llegando. Cuando llegamos a Turquía y pasamos por migraciones, la verdad es que no nos preguntaron mucho, no nos pidieron absolutamente nada. Pero ustedes ya saben más o menos cuáles son las reglas. Siempre es importante tener tu pasaje de salida del país, las reservas de tu alojamiento y, bueno, asegurarte si es que requieres visa dependiendo tu nacionalidad. Nosotras como peruanas no necesitamos visa. Y lo que siempre les recomendamos es viajar con seguro. Nosotras sí o sí siempre tenemos nuestro seguro de viaje. Hace ya más de 4 o 5 años viajamos con Yati Seguros, que es una aseguradora española que tiene más de 100 años de experiencia. Y no importa tu nacionalidad o a donde sea que vayas, siempre puedes conseguir un seguro Yati para ti. Súper sencillo, vas a su página web, vas a encontrar seguros con diferentes tipos de cobertura, desde la más sencilla hasta la más compleja, y todos tienen cobertura COVID. Si quieres descuento, porque yo sé que tú lo quieres, entra al link que te dejamos acá abajo y úsalo cuantas veces quieras. Y muchas gracias a Yati por ser un auspiciador de Misas Pero Viajeras por tanto tiempo. Ahora sí, nos vamos a nuestro alojamiento y vamos a tomar el transporte público porque es lo más barato. ¡Vamos! Saliendo de este aeropuerto, van a encontrar automáticamente unos buses que los llevan hasta la zona de Taksim, que es justamente la zona donde nosotras estamos yendo. Estos buses pasan cada media hora. Ese es el nuestro, Taksim Hababas. Tu Taksim, right? Yes, Taksim Hababas. And how much is it? 50 TL. YouTube channel. Yes, subscribe. Yeah. Acá el amigo se está suscribiendo al canal, claro que sí. Así como todos ustedes también tienen que ser suscritos, por favor. Miren, hasta la gente de Turquía se suscribe. Aquí el amigo lo vamos a convertir en un misio pero viajero, claro que sí. Este es el bus que nos va a llevar hasta el centro de la ciudad. Ah, se ve súper moderno, ¿eh? Si ustedes también quieren tomar este bus, les voy a dejar el link de los horarios acá abajo. Y arranca desde las 6:30 de la mañana hasta la medianoche. Así que está bastante bueno, con un horario amplio. Antes de salir del aeropuerto, cambié un poco de dólares a liras turcas. Siendo julio del 2022, por cada dólar me están dando 16,35 liras. Por cierto, este bus está bastante moderno, con aire acondicionado. Y por acá tenemos las primeras vistas de Estambul. Wow, no lo esperé ver tan verde, la verdad. Si quieres trasladarte desde el aeropuerto en taxi, se pueden utilizar aplicaciones como Uber, y yo calculé cuánto costaba el taxi desde el aeropuerto hasta nuestro hospedaje y era aproximadamente 20 euros. Acabamos de llegar a nuestro paradero que se llama Taksim y aquí está, ay, nuestras maletas. Ahora hay que tomar un taxi porque tenemos muchas cosas. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, ya casi, ya bajamos del Uber y estamos camino a nuestro Airbnb. Verdad, el taxista que nos tocó era terrible, terrible. Ojalá haya sido un caso aislado. Pero por lo que estoy viendo ahorita, creo que no se respeta mucho al peatón. Yeah, ahí es. Oye, de verdad, qué bonito están todas las casitas, las edificaciones. ¡Wow! Ahora sí ya hemos llegado, hay que conocer lo que hemos alquilado. ¡Wow! Bien, vamos a poder trabajar y entrenar. Bienvenidos a nuestro palacio o Airbnb aquí en Estambul. Esto es lo que hemos podido conseguir por aproximadamente 34 dólares la noche. Y yo sé lo que están pensando, dirán, chicas, es demasiado dinero. Pero recuerden que en otras ciudades importantes en el mundo como París, por 40 euros lo único que consigues es una cama en una habitación compartida con 16 extraños. Así que 36 dólares por persona por tremendo departamentazo que tiene hasta vistas me parece excelente. Tiene una cocina completa, hasta con dishwasher. Excuse me. Tremendo baño con un espejo al estilo Hollywood. Y también tiene lavadora. Y yo sé lo que se están preguntando. ¿Hay opciones más baratas? Y la respuesta es claro que yes. Puedes encontrar hostels en habitaciones compartidas desde 10 dólares la noche o habitaciones privadas en departamentos con todas las comodidades desde más o menos 14 o 17 dólares la noche. Así que hasta ahora Estambul tiene acomodación bastante económica y de muy buena calidad.
Primer día en Estambul. ¿Qué veremos? ¿Qué conoceremos? ¿Con qué nos cruzaremos? Acompáñennos en este primer día en esta hermosa ciudad, una de las ciudades más importantes de todo el mundo. Lo primero que van a ver son taxis por todos lados. Les recomendamos mucho utilizar taxis de aplicación como Uber para que tengas el precio fijo y que no te cobren de más. Y si vas a tomar un taxi en la calle, checa que tenga taxímetro. Cuando estés en el taxi, ya camino a tu destino, checa el mapa porque suelen darse varias vueltas más para cobrarte más. Los taxis también no respetan mucho las leyes de tránsito, así que ten cuidado con eso. Les encanta jugar a las carreras. Nos estamos hospedando en el barrio de Beyoğlu. La verdad es que es un barrio bien hipster, bien europeizado, con muchos cafés, muchos bares, muy bonito, muy nice y también más caro que otros barrios. ¡Ey! Estamos por tomar por primera vez el metro aquí. Guerra de cámaras. Tin, tin, guerra de cámaras. Oye, qué chévere que se pueda grabar sin problema acá, ¿no? Estamos traumatizadas por Egipto. Entramos y al toque vimos que había un espacio de comida para mascotas, para animalitos. Creo que tiene mucho sentido porque hemos visto demasiados gatitos en la calle. Nada, esto nos parece curioso y nos parece muy interesante que el gobierno invierta tanto dinero en apoyo de los animales, en vacunarlos, en este tipo de puestos para que puedan comer. ¡Wow! Punto para Estambul. Ahora vamos a comprarnos nuestra tarjeta para el transporte público. Lo bueno es que esta máquina funciona con un montón de idiomas, hasta español. La tarjeta con la que nos vamos a mover acá está a 25 liras turcas y luego cada tramo está en 15. Entonces, no me dieron vuelto porque no te dan vuelto en estas máquinas, malos. Y el vuelto me lo han devuelto en créditos, así que ahora ya podríamos usar esto. Así es, seguridad para ingresar al metro. ¿Listas para comenzar a usar el sistema de transporte público de Estambul? No sé ustedes, pero yo pensé que no habían tantos medios de transporte público y resulta que tienen un sistema de transporte público muy organizado y bastante completo. Tienen metro, tienen metrobús, tienen tranvía, tienen ferry, tienen funicular y todo, absolutamente todo está integrado en el Google Maps. Lo pueden encontrar desde la aplicación de su celular, así que está muy sencillo movilizarse. Les recomendamos muchísimo esto porque lamentablemente los taxis... Amigos, los taxis son todo un caso porque algunos de ellos intentan estafar. Ustedes saben, en lugares con mucho, mucho turismo, pues siempre hay alguien que va a querer sacar provecho de eso. Y en este caso, en esta ciudad, los taxis son los lugares en donde pueden ser ustedes timados, más aún por la barrera del idioma. Así que el transporte público será su mejor amigo para que no los estafen y para que ahorren. Ahí llega la combi, sube, sube, amigos. Acá sube una escolar. Vamos a ver, oficialmente, primera vez pisando el sistema de transporte público de Turquía. ¡Wow! Fátima está impactada. Excelente servicio hasta ahora. Llevamos solo un paradero. Esta es una ruta de flojas. ¡Azú! Tienen que ver esto, miren, como que la línea guía donde te dicen por qué paradero está pasando el tren es totalmente digital, amigos. Ni en Dubái ni en Qatar hemos visto esto, ¿eh? Y esto sí hemos visto antes, pero no en pantallas. Hay mucha publicidad. Los turcos siempre un paso adelante. Ellos tienen espacios publicitarios aquí en el transporte público, obviamente. Interesante, ¿eh? Ese es nuestro paradero, Plaza Taksim Baja. Todo está súper moderno. Sí. Fátima, impactada. Esta es la cara de alguien impactado. ¡Yo! ¡Yo! Wow, ahora sí, después de emerger prácticamente desde los infiernos, porque este metro está más profundo, por fin hemos llegado a la Plaza Taksim. ¡Tengo hambre! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Dios! ¡No estaba preparada psicológicamente! Tremenda mezquita que nos espera fuera del metro. Ambulante, mucha gente. ¡Increíble! ¡Wow! Salir del metro y ver tremenda mezquita fue impresionante. No sé si vieron, pero se me cayó la quijada al piso. Pero no hay que emocionarnos tanto porque les cuento que Turquía es el país de las mezquitas. Tiene más de 80.000 mezquitas en todo su territorio y aquí en Estambul hay más de 3.000. Y la que estamos viendo ahorita, que es la mezquita de Taksim, ni siquiera es la más impresionante. Así que nos guardamos
guardamos las emociones para cuando hagamos nuestro recorrido de mezquitas. Y la misión ahorita es ir a buscar algo económico, rico y turco para comer. Y si se están preguntando por qué rayos hay tantas mezquitas, es porque obviamente hay mucha población musulmana. Más del 90% de personas que viven aquí en Turquía practican el Islam. Así que a tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y eso cómo los afecta a ustedes como turistas? Pues les vamos a ir contando eso a lo largo de este video. Así que tomen nota de los datos que les vamos a decir. Ahí está Fátima sacándole una fotito a nuestros amigos turistas con la mezquita atrás. Miren qué bonita foto va a quedar. Eso, enana, dalo todo. Nah, nice trip, bye. Wow, miren, acá venden elotes. Unos esquites, por favor. Por favor, con chile piquín con mi Miguelito. Con unos chapulines bien riquísimos. Ay, amigos, estoy sobreestimulada. Hay demasiadas cosas por acá. Miren, ahí lo que están viendo es un típico heladero turco. Ellos vienen con truco. Primero lo primero, tenemos hambre y vamos a comer. Miren, hemos encontrado este lugar que se llama Falafel House. Hemos empezado con una rica sopita de lenteja, muy popular en esta zona del mundo, 35 liras turcas. Estamos en una zona súper turística, estamos justo al costado de la Plaza Taksim, entonces pues los lugares que están alrededor no van a ser lo más barato, pero hemos ido al más barato de lo que se puede encontrar por acá. Y como siempre te ponen tu pancito, obviamente gratel, gratis, para poder acompañar todo lo que compres. Y wow, no es que te pongan un pan, dos panes, miren, te ponen harto pan. Esto lo deberíamos llevar para el desayuno, Daniela, mira. Wow. Me han puesto como que 15, así que nada, agarramos un pancito y con eso puedes comer tu sopa de lentejas, tu hummus o lo que sea que vayas a pedir. Qué rico. Estamos comiendo el clásico de clásicos, hummus, que es esta pasta de garbanzos con aceite de oliva, más garbanzo pero en croquetas frito, que se llama falafel y ya lo hemos comido en muchas oportunidades, muy rico también. Y verduras, plato proteína con verduras, un poco de carbohidratos, plato completo y delicioso. Este mix me está costando 95 liras turcas y lo vamos a compartir bien rico con nuestro pancito. Claro que sí. Vamos a probar qué tan crocante está. Está buenazo. Es la casa del falafel. Mínimo le tenía que salir bien rico. Aparte que los comentarios en Google Maps están muy buenos. Así que nada, provechito con todos. Garbanzo con garbanzo, ¿por qué no? Ya llegó nuestro durum de pollo, que es como un wrap. Y la verdad es que lo pedimos porque es de lo más barato de la carta. Ese durum nos está costando 45 liras turcas. Vamos a probarlo. Está muy rico, ¿eh? Este lugar está sorprendentemente bastante bueno. La atención ha sido rápida, los precios no están nada mal. Algo que nos sorprende bastante es que esta ciudad es bastante segura. No vamos a compararla con Latinoamérica, pero puede estar tranquilo. Podemos estar con el celular en la mano tomándonos fotos. Yo creo que hasta podríamos tenerlo acá. Pero mi instinto latinoamericano me indica que mejor siempre hay que guardarlo porque si no nos ven la cara de pendejo. De por sí estoy tranquila. Es una ciudad bastante bonita, la verdad. Palmas para Estambul, palmitas. Todo lo que comimos salió en 239 liras turcas, no está nada mal. Eso es aproximadamente menos de 7 dólares por persona por todo lo que vieron. Compramos dos durums, hummus con falafel, había un poco de verduras, hasta sopa y pan que siempre te ponen en la mesa. El lugar nos gustó mucho, nos atendieron rápido, tenía buena ubicación, así que si ustedes también quieren ir, les dejo la ubicación acá abajo en la caja de descripción. Comer, estamos yendo en búsqueda de un buen cafecito, amigos, para la resurrección, para revivir y también para probar. El café turco es sumamente especial y muy diferente al que consumimos en Occidente, así que me parece un momento muy especial para este video, para nuestra vida como viajeras. Primer café turco en Turquía. Amigos, cuánta cantidad de mesitas en la calle, cafeterías, gente tomando té. Tal parece ser que el té y el café son cosas sagradas aquí en Turquía. Miren nada más, miren cuánta gente en la calle tomando. Ah, no, bueno, acá con su cervecita, sus picarones. ¿Oh, esos son picarones? Y mucha gente fumando. En Perú la gente no fuma tanto, por eso es que ver tantas personas consumiendo tabaco, al menos para nosotras, es sorprendente. ¿Para ustedes es sorprendente también esto? ¿En sus países la gente fuma mucho? Y de la nada, un ambulante de chorizo
pescaditos de conchas. ¿Está rico? ¿Es nice? ¿Es good? Nice. Miren, qué interesante. Primera vez que veo que venden un ambulante de conchitas. Qué locura. Miren, así, así lo sirven. Nice. Oigan, hay algo en este restaurante. Me voy a meter a ver qué hay. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos fue eso? Fue muy random. Eso fue en un restaurante. No sé por qué hacen eso. Me llamó mucho la atención. Primera vez que veo que hacen eso en un restaurante. ¿Ustedes ya lo habían visto antes? Hay que venir a comer aquí un día, Fátima. Se llama Chef Eyad. Amigos, vamos a tomarnos un cafecito aquí y miren este detalle. Somos las únicas mujeres, literalmente 100% público masculino, pero aquí vino la dosis de estrógenos, de progesterona, de ovarios, entre tanto calzoncillo. Es oficial, estamos a punto de probar nuestro primer café y nuestro primer té aquí en Turquía. Y si se preguntan por qué es algo tan especial si solamente es café y té, pues ahora se los vamos a contar. El café y el té son cosas prácticamente sagradas aquí en Turquía y lo bueno es que probarlos es una experiencia bastante económica. El té está solamente 5 liras y el café 20. Por favor, deténganse un minuto a observar este vaso de té. Vaso, ojo, es vaso, no es taza. De donde Fátima y yo vivimos, el té siempre se sirve en una taza con un asa, una taza que no suele ser transparente, pero aquí siempre lo van a ver en esos vasitos, con una forma bastante curiosa. El té es algo que se consume durante todo el día, desde la mañana hasta la noche, y tiene un contexto muy social. La gente suele juntarse a conversar con sus amigos y en vez de tomarse una chela, se toman un té. Acaba de llegar mi té, lo suelen acompañar con azúcar que vienen en tarroncitos, en cubitos y te los ponen acá en una bolsa de papel. Uy, ahora sí, un poquito dulce, un poquito dulce. Vamos a probar este primer té aquí en Turquía. Se toma caliente, ojo, así sea verano ultra caliente, 40, 50 grados, lo toman caliente. Dicen que te refresca mucho en calor. Mmm, qué rico. Presiento que este té me va a generar un estreñimiento maldito. No voy a poder hacer el 2, pero todo por la experiencia. El sabor es un poco fuerte, un poquito amargo, pero a mí me encanta el té, así que este está para mí espectacular. Y ya son los 5 liras turcas. Nada mal para tener esta experiencia en este lugar con gente local. Salud con ustedes, amigos. Acá voy con mi primer café turco, que como lo ven, siempre lo sirven en unas tacitas muy especiales. Nunca te preguntan si lo quieres cortado, americano, expreso, Fredo, no. Siempre por defecto te lo van a servir de esta manera. Uf, qué rico huele el café turco, amigos. Es totalmente diferente al occidental. Confíen en mí. Tiene un sabor súper potente y la diferencia más grande para mí está al final. Una vez que ustedes se acaben su tacita de café, se van a dar cuenta de que en la parte inferior de la taza va a quedar como un concho, algo súper espeso, que no se tiene que tomar. Esa parte no la tienen que beber, déjenla ahí, no se la vayan a comer. Y es muy curioso porque incluso con ese concho hay gente que te lee el futuro. Otra gran diferencia es la forma en la que este café se prepara. No se prepara en alguna cafetera gota a gota o industrial o de esas que uno tiene que enchufar al electrónico, sino que se preparan en tacitas de cobre. Y el café que ponen ahí es prácticamente como una harina, y esa misma harina es la que queda en tu taza. Oigan, y hemos visto que la gente en estos cafés juega un tipo de juego de mesa que nosotras no habíamos visto antes. Incluso te lo prestan acá en las cafeterías. ¿Ustedes saben cuál es? La verdad es que nosotras ni por acá no sabemos cuál es. Bueno, y ahora de la nada, el dueño de la cafetería Tehería nos ha invitado a pasar dentro de su restaurante a ver qué hay. Vamos a chismosear, amigos, porque nosotros nos invitan y nosotros vamos. ¿Es para mí? Ay, muchas gracias. Thank you. Miren, me está invitando uno. Thank you. Kurdish tea. Miren, me invitó uno. Miren, amigos, así es esta cafetería por dentro. Qué bonito. Thank you. Miren todos sus textiles totalmente diferentes y algunos juegos de mesa. Esas son las cafeteras en donde preparan todo. Qué curioso, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo luce una cafetería kurda aquí en Turquía. Y aquí ese es nuestro amigo.
Se dice que vayamos adentro. A ver. Ah, su, miren, esta máquina se ve súper antigua. Ah, miren, y aquí tienen todas sus especias para hacer los tés. Todas las mini tacitas. Amigos, qué amable es la gente aquí en Turquía, de verdad. Amazing. Thank you. Vamos a ser agradecidas y le vamos a dar las gracias en turco a nuestro amigo. Esto que estamos usando aquí es Google Traductor y es sumamente útil cuando estamos en países como este. Y miren, escuchen. La misma aplicación te reproduce el sonido para que te puedan escuchar. Es súper útil, ¿no, Fati? La moneda oficial de Turquía es la lira turca. A la fecha, siendo julio del 2022, por un dólar nos están dando 17 liras turcas aproximadamente. Ojo, de verdad, conviene más cambiar sus dólares o euros en la calle que en el aeropuerto. Y algo muy curioso es que es la primera vez que vemos que un mismo personaje aparece en todos los billetes. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué está ahí? ¿Qué ha hecho? Este amiguito es Atatürk. Es querido por todo Turquía, lo van a ver en muchos lugares como en restaurantes, cafeterías, hoteles, hasta... Esto es un tipo de estafa, amigos. Dato adicional, ok. Lo van a ver hasta en la casa de los propios turcos. Esta personalidad fundó y fue el primer presidente de la República Turca. Además, fue el que le brindó más derechos a las mujeres. Así que todos queremos a Atatürk, así parece, así parece. Palmas para Atatürk. A la espalda de los billetes aparecen otros personajes que por lo general son personalidades que han sido muy importantes en la ciencia, en la matemática, en la escritura o en la música. Incluso sale una mujer. Estambul es la ciudad más importante de Turquía, pero no es la capital. ¿Qué? Es la más importante porque es el centro político, histórico, económico y social. Pero a pesar de eso, no es la capital. La capital es Ankara. Por acá pasa el tranvía en medio de toda la gente. Los turcos no le tienen miedo a nada. Y sin querer queriendo hemos llegado a una de las calles más importantes de la ciudad, que se llama İstiklal. Como verán, es muy concurrida por todo el mundo. Es súper comercial. Y pasa de todo, pasan carros, motos, no sé cómo la gente sobrevive acá. En esta calle vas a encontrar de todo. Restaurantes, cafeterías, fast food, tiendas de ropa, souvenirs, ambulantes. Todo lo que te puedes imaginar va a estar acá. Como ven, hay mucha gente. A pesar de que Turquía es un país seguro, igual hay que tener cuidado con las cosas porque nos han dicho que nos podríamos encontrar con algunos carteristas. Así que yo uso mi canguro morral de la tiendita misia.com, que tiene un seguro para hacerle más difícil la vida al ratero, al choro que quiere llevarse mis cosas. Hoy por fin, a mis 30 años, voy a probar un helado turco que he visto tanto, tanto en redes sociales. Es todo un show, ya lo van a ver. Sabe hacer muchas maniobras, sabe cómo asustarte. A una niña le sacaron todo el helado del envase y yo dije, wow, ¿cómo se logra esto? Si el helado normalmente se derrite. Pasa que estos helados son de leche de cabra. Tienen algún otro insumo más y esto le da la consistencia y hace que no sean tan cremosos y que puedan jugar con el helado como lo han visto. ¡Ya nos exhibiste! Lo chévere es que el heladero no está con cualquier ropa, está con un atuendo especial para tener la experiencia completa. A mí la verdad es que el helado no me gustó tan. De repente puede ser que esta heladería fue más o menos. Ojalá podamos encontrar uno más rico. Y este tipo de heladeros con espectáculo no es algo local ni algo tradicional, sino que es una creación debido al boom turístico que tiene Turquía. Este show lo hacen para vender más helado. Y la verdad es que funciona. Yo me moría por comprar este helado. Así que ya saben, gente, si tienen una heladería, hagan show. Eso vende. Oigan, y por si se lo estaban preguntando, el idioma oficial aquí es el turco. Lo habla el 85%.
90% de la población. Y es un idioma bastante diferente al inglés o al español. Pero ustedes tranquilos, amigos, porque si van a ir a lugares súper turísticos como Estambul, Ankara o Capadocia, la mayoría de personas que trabajan en el rubro turístico habla inglés. La verdad es que español sí, muy pocas personas lo hablan, así que a practicar el English. ¿Recuerdan que les comenté que aquí en Turquía más del 90% de la población practica el Islam? Pues lo curioso es que a diferencia de otros países de mayoría musulmana, como Qatar o como los Emiratos Árabes Unidos, aquí la religión y el Estado están completamente separados. No existe ninguna práctica religiosa que sea obligatoria por la ley. ¿Y cómo influye, cómo afecta el hecho de que la mayoría practique el Islam? Pues al menos en el código de vestimenta no es como en otros países islámicos. Puedes venir con shorts, puedes venir con falda, puedes estar con los hombros descubiertos y la cabeza también. Hemos visto gente con todo tipo de ropa, algunas personas muy tapadas y otras personas muy descubiertas. Donde sí hay un código de vestimenta bastante estricto es en lugares sagrados como las mezquitas, así que te recomendamos comprarte de repente un pañuelón, una pashmina para que la tengas a la mano, o planificar bien tus outfits cuando sepas que vayas a ir a estos lugares. ¿Y ustedes cómo empezaron a escuchar acerca de Turquía? En Perú, nuestro país, las novelas turcas son la sensación. Es muy curioso cómo las telenovelas turcas han marcado un antes y un después en este país. Turquía es el segundo mayor exportador de telenovelas a nivel internacional. Y esto ha generado que, por ejemplo, el turismo latinoamericano aumente en un 70%. ¿Pueden creer eso? En Perú las más populares son ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, Las mil y una noches, Madre, Esel y El secreto de Ferihá. ¿Y ustedes han caído en las garras de las novelas turcas? Cuando vivía con mis papás, había una dictadura total. Desde las 8 de la noche empezaba la hora de la novela turca. Venían todos mis tíos, mi mamá se apoderaba del control remoto. La verdad es que era prácticamente una religión. ¿Y en sus familias qué tal? Cuéntenme, sus tías, tíos, papás, papás, mamases, ¿también cayeron en las garras de las novelas turcas? Si están pensando venir en pareja, les contamos que las muestras de afecto no son bien vistas, son considerados actos muy privados, así que si van a estar dándose besitos o manoseándose, que sea en sus hoteles. Si esto es así para parejas heterosexuales, ya se imaginarán cómo es para parejas homosexuales. Lamentablemente, la comunidad LGBTIQ+ no tiene derechos en este país. Sin embargo, ser de la comunidad no es ilegal como en otros países. Les recomendamos no traer símbolos ni banderas que hagan alusión al movimiento LGBTIQ+, porque podrían sufrir de alguna discriminación u homofobia. Nos da mucha pena que esto sea así, pero ustedes ya lo saben, para que cuando vengan acá tengan un viaje tranquilo. ¡Wow! Este primer día en Estambul ha estado intenso. Nos ha encantado recorrerlo, aprender muchas cosas nuevas en conjunto. Y esto recién inicia. ¿Qué tal lo que han visto hasta ahora? ¿Es lo que se esperaban de Estambul? La verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Mañana nos toca grabar un video de full comida barata y rica aquí, así que prepárense. Gracias por acompañarnos a descubrir una nueva ciudad. Nos vemos en un próximo video y ya saben lo de siempre. ¡Tupper y micro! ¡Rubí! ¡Rubí!